Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, a vuestro canal. En el vídeo de hoy voy a responder unas cuantas preguntas que me habéis dejado por Instagram. El otro día subí un par de stories pidiendo que me pusierais preguntas, pues he elegido unas cuantas y las voy a contestar en este vídeo porque siempre está bien que vosotros conozcáis un poquito más del que está aquí detrás de la pantalla y creo que es algo positivo. Voy a hacer un poquito de spam. Aquí os dejo mi Instagram donde voy subiendo a veces stories y todo ese rollo. Y también, pues, ahí es donde digo, preguntarme qué voy a hacer tal o no sé qué, no sé cuánto, así que podéis seguirme por ahí. Y si no, pues dejarme también preguntas en los comentarios. En el vídeo de hoy os voy a pedir que me dejéis preguntas en los comentarios para futuros vídeos como este. Preguntas sobre mí, preguntas sobre fotografía, sobre lo que os dé la gana, me podéis preguntar lo que vosotros queráis. Así que ya sabéis, en los comentarios cualquier pregunta será bien recibida. Así que no me enrollo más, vamos a empezar con las preguntas, que las tengo por aquí en el móvil, tengo la chuletilla por aquí en el móvil con las preguntitas. Y hay bastantes buenas preguntas, la verdad, me habéis dejado preguntas bastante guays. Y voy a empezar con una así sencillita de mi tía Esther, que pone: ¿sigues alguna rutina para archivar fotos, copias de seguridad, las personales? Yo para las fotos tengo una rutina, digamos, o una forma de organizar las fotos donde, por ejemplo, tengo las fotos de los vídeos de YouTube y los archivos de vídeo de YouTube, los tengo todos en una carpeta de YouTube 2019 y cada vídeo separado en una carpeta. Es decir, vídeo de una sesión en tal, pues una carpeta. Vídeo de un tutorial de tal, pam, otra carpeta. Y dentro de esa respectiva carpeta todos los archivos, ya sean clips de vídeo y sean fotografías. También las retocadas también van dentro de esa carpeta si he retocado alguna de ese vídeo en concreto. Luego, sesiones aparte, tengo una carpeta de sesiones 2019 donde ahí guardo y almaceno todas las sesiones 2019 y las suelo guardar pues un tiempo y después de guardarlas un tiempo pues las paso a un disco duro externo, igual que con los vídeos de YouTube, para que el ordenador no se me congestione de archivos, que por cierto ya tengo que comprarme otro disco duro para ir volcando archivos porque lo tengo bastante lleno. Así que esa es más o menos mi rutina, tener organizado sesiones aparte, todo el tema de YouTube aparte. Y si hago trabajos de vídeo, pues también va aparte y lo voy separando por años. Y ya está, poquito más. Así que vamos a por la siguiente pregunta. Aquí tenemos tres preguntas de Emanuel Solano. Emanuel Solano García me ha hecho tres preguntas que la verdad que están bastante bien. En una me pregunta, ¿yo fotofab o que más te llame la atención? Que supongo que se referirá a una fotografía de su perfil favorita. Y también dice, por cierto, amo todo tu trabajo, a ti y a tu canal. Así que muchas gracias, Emanuel. Esta es la primera pregunta que ha hecho, así que voy a entrar al perfil. Y yo te diría que la que más me gusta o me llama más la atención es esta fotografía de aquí. La pondré en pantalla, que la verdad que está bastante chula. Y haciendo esto, viendo esto, ¿os molaría que yo algún día hiciera un vídeo con las fotos que me han gustado de vuestros perfiles? Así que voy a dejar aquí el hashtag para que subáis vuestras fotos con ese hashtag. Y así yo en un futuro ir viendo esas fotillos, ir viendo vuestros perfiles y pues de tanto en cuando ir haciendo algún vídeo con las fotos que más me vayan gustando de vosotros. Y también, pues, yo que sé, podemos hacer un criticando fotos y todo eso, criticando de manera bien constructiva y si está bien, está bien, si está mal, etcétera, ¿vale? O sea, nada de hate aquí, ¿vale? Si os mola la idea, también ponedmelo en los comentarios que queréis que lo haga. El hashtag lo dejaré ya por aquí para que si queréis ir colocando fotillos, pues ya sabéis. Y vamos a la siguiente pregunta de Manuel. ¿Foto que más te impresiona hecha por ti mismo? Pues realmente no sabría decirte ¿cuál me impacta más hecha por mí mismo? Una que sí, que me gusta mucho cómo me quedó, es esta que veis ahora en pantalla. Esta foto, no sé por qué, me gusta mucho, es un estilo que me encanta hacer y la verdad que estoy súper cómoda haciéndola. Así que te diría que de mis favoritas que tengo, puede gustar a la gente o no, pero a mí me gusta mucho esa foto y me quedaría con esa por ahora. También pregunta cantante favorito. Tengo muchos cantantes que me gustan, pero hay uno que le tengo mucho cariño porque casi que he crecido con él. Bueno, con él, con su música. No está vivo ya, por desgracia, son cosas de la vida, que es Chester Bennington, que es el cantante vocalista principal de Linkin Park. Es un grupo que me encanta, me sigue encantando, lo sigo escuchando y
No sé, le tengo un cariño especial, así que podría decir que es uno de mis cantantes favoritos. Vamos a por la siguiente pregunta. Pregunta de Jeffkey. ¿Haces directo en Twitch? Esto lo he pensado algunas veces en hacer directos con vosotros y la verdad que me gustaría. No tengo webcam ni nada, pero si os mola la idea, también sería guay hacer ya sea hablando con vosotros o retocando fotos en directo, cositas así, algo diferente para crear también un poquito más de comunidad. Lo he pensado. No sé qué pensáis vosotros, ya sabéis, aquí abajo, hoy tenéis bastantes deberes, aquí abajo me lo podéis poner. ¿Qué os parece hacer directos en Twitch o en alguna plataforma como también o YouTube, por ejemplo, en el que yo pueda charle con vosotros, esté yo retocando fotos, me ponga a hacer directo y responda a vuestras preguntas, podéis ver cómo edito y todo ese rollo? La verdad que me gustaría, a ver qué pensáis vosotros y nada, una buena pregunta. Vamos a por la siguiente. Nahuel Casino, saludos para ti desde Barcelona, a ver si nos vemos algún día. Espero que te vaya todo muy bien por Madrid. Me pregunta, consejos para empezar. Se refiere a consejos, supongo, para empezar en la fotografía. El mayor consejo que os puedo dar es tener muchas ganas y no perder la ilusión. Porque se puede empezar a hacer fotos con teléfono móvil, se puede empezar a hacer fotos con una réflex muy sencillita. Lo único que faltan son ganas. Si tienes ganas, eso te basta para iniciarte en la fotografía, más allá del equipo, más allá de todo. Si le echas ganas, saldrás a la calle a echar fotos, saldrás a hacer paisajes, saldrás a hacer retrato, harás lo que sea para comprarte una cámara, harás todo y eso es lo más importante para empezar. ¿Qué recomiendo para empezar? Pues para empezar, una réflex sencillita, si podéis adquirirla, si no con el teléfono móvil podéis probar también, porque ahora mismo los teléfonos tienen muy buena cámara. Pero si no, una réflex sencillita que no sea cara, con el objetivo del kit mismo, 18-55, ya podéis probar a hacer cositas. Yo con esto ya lo veo adecuado para empezar. Luego ya si os va molando, pues podéis ir cambiando el equipo. Y luego, pues Internet es una gran fuente de conocimiento, es una gran fuente de tutoriales, de consejos, de archivos de fotos, porque podéis ver fotos de los más grandes fotógrafos del mundo, es decir, podéis aprender también con eso. Y pues yo recomendaría eso, un equipo sencillito, no hace falta que sea ahí súper pro, estudiar y empaparos de toda la información que tenéis por internet, blogs, YouTube, etc. Y sobre todo muchas ganas y mucha ilusión, que es lo más importante para empezar en la fotografía y no frustrarse y seguir y seguir y seguir y practicar. Y es simplemente eso, es muy sencillo, solo depende de vosotros. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que va a ser la penúltima. Que me preguntan, ¿qué has estudiado? Sergio AM 2002. Pues el segundo año de bachillerato estaba en segundo y veía que iba a repetir y ni me presenté a las recuperaciones. Creo que me presenté a dos de cuatro o algo así. Las recuperé, pero las otras dos no. Y como no tenía mucho dinero para ir a la universidad, pues decidí hacer la prueba de acceso a ciclo superior para no perder un año haciendo el curso puente y tal. Y de ahí aprobé la prueba y entré al ciclo superior de química ambiental, que ese lo acabé con nota de casi un 7 o algo así. Y me gustó mucho, la verdad. Y bueno, trabajo de ello y trabajé de ello también. Y de fotografía, pues estudié un curso de fotografía básica para saber lo que es la ISO, diafragma y todo eso, aquí en un estudio de mi ciudad. Y ya está. Lo demás todo autodidacta, por internet, etc. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de CG Mardi Boom. Pregunta, ¿por qué sos vegano y qué pensabas del veganismo antes de serlo? Esta es una pregunta pues bastante interesante, ya que soy vegano hace relativamente poco tiempo. Sí que hace yo creo que un año o dos, que sí que bajé un mogollón el consumo de carne. Pero seguía comiendo carne, sobre todo si salía a comer fuera, pues unas tapitas y tal, de chipirones o lo que fuera, pues sí que comía carne. Pero hasta hace unos meses atrás decidí dar el salto ya a ser vegano. ¿Y qué pensaba antes de ser vegano? Pensaba que sería mucho más complicado. También pensaba que no hacía falta quizá o que era un poco exagerado. Y era un poco escéptico en el tema de cómo se trataba a los animales y tal. Sí que tenía cierto conocimiento, pero a medida que te vas informando, pues ves cosas que no son agradables. Y bueno, que yo no tengo 100% la certeza de cómo se hace toda la ganadería, es decir, yo no sé cómo se trata en todos lados a los animales,
Pero sí que es cierto que un gran porcentaje seguramente no se hace de la manera que se debiera hacer y no se trata a los animales como se debieran. Y también, al ser una ganadería tan masiva, esto provoca ya no solo el daño a los animales, sino hace un daño al planeta porque contamina mucho, deja muchísimos residuos y, entre otras cosas, contaminación de aguas subterráneas, etc. Entonces, pasé de ver el veganismo a algo exagerado y algo como fuera del alcance, hasta que un día dije, me levanté y le dije a mi novia, no voy a comer más carne, ni nada que venga de animales, y así hice, fue un cambio así, pam pam, fue un cambio de chip brutal. Y por eso, soy vegano porque intento ser lo más consciente posible con el planeta y con todo lo que nos rodea. Yo no obligo a nadie a ser vegano, ni me creo mejor por ser vegano. Sí que hay mucha gente que va como de superior por ser vegano, pero entonces ahí estás siendo tú lo que tú criticas, porque ser vegano es una libertad, es una decisión que yo he elegido y no es mejor que comer carne, sino es una manera de ser un poquito más consciente con el planeta, ya que, por ejemplo, me he encontrado casos de veganos que ni reciclan. Entonces, es como empezar la casa por el tejado. Si no reciclas, si consumes muchísimos plásticos y, bueno, mogollón de cosas, y eres vegano, al final, alguien que no es vegano puede ser muchísimo más consciente que tú con el planeta. Esto que quede muy claro, y es una libre decisión de cada uno, no es ni mejor ni peor alguien por no comer o por comer carne, esto que quede muy claro. Esto es de los veganos nazis, a mí no me siento identificado. Además, ser vegano no es simplemente seguir una dieta de no comer carne ni nada que venga de animales, sino es todo, creo yo, es ser consciente con todo, con, bueno, productos de higiene que sus ingredientes o el mismo producto está testado en animales, en maquillajes, yo qué sé, no consumir tantos plásticos. Para mí va todo eso dentro de ser vegano, va todo el pack de respetar la naturaleza, etcétera, etcétera, no solo de los animales en sí, porque si tú no los comes, pero luego les contaminas donde ellos viven, al fin y al cabo estás siendo un hipócrita, estás contradiciéndote a ti mismo, así que no lo veo muy claro. Así que cada uno, me hice vegano por eso, simplemente por intentar respetar más al planeta Tierra, a los animales y a nosotros mismos también, porque realmente esto nos vuelve a afectar a nosotros, hagamos lo que hagamos. Entonces, por eso soy vegano, pero respeto totalmente a la gente que come carne, es su decisión, no son ni mejores ni peores, ni yo soy mejor ni peor que nadie, porque hay muchísima gente que seguramente consume carne, no sé si mucha o poca, pero es muchísimo más consciente de lo que pasa en el planeta y de lo... tiene muchísimo más conocimiento que gente que es vegana. Creo que he respondido la pregunta. He divagado bastante, pero creo que esa es la pregunta. Y llevo ya como 17 minutos de vídeo grabado, así que voy a cortar por aquí. Así que nada, ya me habéis conocido un poquito más. Me gustaría que me dejarais eso, lo que ya os he dicho, más preguntas y todas las preguntas que os he hecho a lo largo del vídeo en los comentarios. Dejad un buen like, comparte el vídeo para llegar a más gente. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo para conocerme un poquito más a mí, un poquito mis opiniones personales, etc. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y todo ese rollo, y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si estás por aquí todavía, te dejo aquí el botón para que te suscribas, traviesillo, y aquí el vídeo de la semana pasada donde hacemos una sesión de fotos muy guay. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.